nos fuimos hasta Pilar y te mostramos un evento donde probamos una hidrogrúa junto a importantes clientes. Además, todo lo que quedó de la Batimat 2013. Hasta Pilar, estamos cubriendo lo que es un evento de la empresa de Coding, que es el representante oficial de Palfinger. Tenemos acá atrás una grúa que ahora Tomás nos va a comentar un poquito de qué se trata. Pero bueno, lo que sucedió acá fue una convención de ventas de todo Sudamérica para los dealers. Hay gente de Palfinger de afuera que nos va a comentar de qué se trata esto. Bueno, Tomás, comentanos lo que es la distribución de Palfinger en Argentina y en Uruguay. ¿Cuáles son los productos más o menos que están representando acá y la gama de pesos y capacidades? Que nosotros somos de Palfinger, un grupo global que tiene su planta original en Europa y también en Brasil. Nosotros en Argentina estamos hace más de una década trabajando, pero hace 2 años con un parcero nuevo y muy competente que es Coding Argentina, tanto en Argentina como en Uruguay. Estamos hoy día vendiendo las grúas articuladas. La 6500 es una grúa que puede cargar hasta por ahí 2, 3 toneladas y llegamos a la 150 que puede cargar 70 toneladas. Incluso, muy bueno recordar eso, Argentina ha sido el primer país en Sudamérica que ha vendido la PK 150.000. Y en Uruguay es exactamente lo mismo, digamos. Se está distribuyendo toda la gama de productos ya hace 2 o 3 años a través del dealer que es Coding en este caso. Sí, verdad, con la misma gama de productos. Y Palfinger fue una empresa fundada en 1932 en Austria. Hoy día, además, tiene 2 plantas de fabricación en Austria. Tiene una planta para grúas pequeñas en el norte de Italia. Y además, desde 2001, tiene la planta en Caxias do Sul, que es una ciudad al sur de Brasil. Entonces tenemos tanto la origen brasileña como la origen austriaca. Y el proyecto es el mismo. Por más que la producción sea en plantas distintas, proyecto... Los controles de calidad, los materiales... Es lo mismo. La auditoría que hacen en Austria lo hacen en Brasil también. En Brasil se produce hasta la PK55, porque el volumen de las mayores no es tan grande. Pero lo que hacemos, el dealer puede tanto comprar de Brasil como de Austria. Argentina, un mercado, por lo menos en lo que se refiere a grúas, muy similar a Brasil, pero con el tiempo y con el trabajo de Coding acá en Argentina junto a los clientes, se empezó a aumentar el rango de la grúa. Entonces, esta ha sido una de las primeras PK36080 vendidas acá en Argentina. De este equipo puede cargar hasta 7.5 toneladas y tiene un gran alcance. Puede tener hasta 5 prolongas hidráulicas y más 3 mecánicas, llegando a un total de más de 20 metros. Y es una grúa que cuenta con un aparato de seguridad que también se está poniendo más en el mercado, que nosotros llamamos de OSK. Cuando la grúa alcanza su capacidad máxima, hay una válvula que interrumpe el flujo, el caudal del aceite, y ahí la grúa para de operar. Entonces, si no tiene eso, ¿qué pasa? Los operadores van con la grúa hasta que rompa o que se baja la prolonga. Es seguridad para 2 cosas, para el producto en sí que no rompe y para el propio operador. Esta grúa viene con un turbo. Al llegar al total de su capacidad, el operador puede apretar este botón, se reduce la velocidad de la grúa en 15%, pero ahí tiene más fuerza, se aumenta la presión
y ahí puede cargar hasta 10% más de carga. Esta grúa está montada en un camión Renault 300, 6x2. Es el camión que indicamos para este rango de grúa. Estabilizadores, ¿qué es eso? Es para dar estabilidad al conjunto grúa y camión. Así no hay ningún peligro de que el camión vuelque, buscando y alcanzando la seguridad del operador.